Buen día, gente. Hoy voy a hacer un video muy cortito de cómo cambiar el CDI de una Zanella ZR150. Para ver el desarme de la moto, para llegar hasta acá, el que le interesa va a mirar la parte de cambiar filtro de aire de Zanella ZR150, XR150, XR125. Mirando ese video, vamos a tener el desarme de sacar las dos cachas y el asiento para poder llegar a esta parte. Ese video lo buscan en mi canal, que ya lo voy a estar subiendo. Para cambiar el CDI, entonces, procuramos que no esté puesta en contacto la moto, aunque mayormente no habría problema porque no trabaja con los 12 volts. Esta moto, por más de que se quede sin batería, sigue funcionando igual lo que es el CDI, pero por las dudas dejamos el contacto cortado. No vamos a sacar la batería ni desconectar la batería porque no hace falta. Entonces, abajo del asiento, donde está la caja del filtro aire, acá vamos a tener un destellador de las luces de giro. Y acá vamos a tener el CDI. Simplemente sacamos el CDI y acá lo vamos a tener. Acá ven el CDI con sus dos fichas. Para sacarlo directamente, apretamos en una de estas trabitas y tiramos hacia atrás la ficha. Ahí está y va a salir. Yo ahora estoy con una mano. Va a estar complicado, pero el proceso es ese. Y ahí está, ahí salió. Igualmente la otra fichita. Creo que se ve bien, a ver si podemos enfocar mejor. Es que aprietan esta trabita y tiran las fichas hacia atrás. Yo estoy tirando a esta. Y aquí tenemos el CDI. Le pueden poner un CDI con corte, un CDI programable, cualquier cosa. Mientras respeten el sentido de las fichas y compren un CDI exactamente para este tipo de moto, para este modelo, porque hay que ver el diagramita de cómo es la conexión para no variarlo. Bueno, y para colocarlo, obviamente, en exactamente el sentido contrario. Que lo sacaron, vuelven a poner la ficha. Quédense tranquilo que aquí no podemos ponerla al revés. O sea que si ustedes intentan poner la ficha en alguna posición que no va, por ejemplo, ya ahí bien lo quiero poner en otra posición y no va a entrar. La única posición que pueden poner es la que sacaron. O sea que no se hagan problema, que no van a correr ningún tipo de riesgo en ponerlo mal. ¿Está? Así que vuelven a poner en la posición y fijarse muy bien. A ver ahí que trabe. ¿Está? Y vuelven a hacer lo mismo con la otra fichita, con las dos fichitas. Y listo, es muy sencillo cambiar el CDI. A ver ahí y vuelven a hacer que trabe. ¿Está? Lo vuelven a montar sobre este soporte de goma. Tratan de acomodar un poquito los cables, que quede bien. Y ya está, CDI cambiado. Esto es muy sencillo. Bueno, gracias por mirar mis videos. Y nos estamos viendo con nuevos videos que voy a estar subiendo.